¿Cómo están? Muy buenas noches. Es lunes 6 de mayo de 2024 y esto es Política para Adultos en Vivo. Como pueden ver, un público cada vez más animado, teatro lleno aquí en el Centro para las Artes Soco junto a Pepe Aut y a Jaime Belolio. Ustedes saben que no me gusta ser autorreferente, pero voy a tener que robar unos segundos del programa para hacerme cargo de una pequeña polémica que se generó en Twitter a propósito de un tuit incompleto que se publicó anoche a propósito del minuto de confianza que hice anoche en Tolerancia Cero, eh, donde hablé de una conjetura que habría pasado si los carabineros muertos en Cañete ellos hubiesen... Matado, digamos, a, a sus agresores, y la conjetura era: eh, es posible que hayan ido presos. Bueno, eso generó un revuelo inusitado en, eh, en Twitter. Y bueno, si uno mira eh, el programa completo, uno ve el minuto completo o la escena completa, efectivamente se trata de una conjetura basada en casuística por todos conocida, digamos, con eh, múltiples uniformados, varios uniformados que están eh, hoy día. Eh, pasándolo muy mal después de haber actuado en situaciones como esa no es más que eso no es ni menos ni más que eso así es que con eso cerramos esa, esa polémica eh, pasemos a otra cosa eh, a cosas eh, que eh, quiero eh, comentar lo que fue la encuesta Cadem de ayer eh, esto eh, es es la marca más baja en popularidad que tiene el presidente Boni, desde que comenzó su mandato, y entonces primero hacernos cargo de ese asunto. Pepe ¿por qué bajó tanto? ¿Qué significa esa baja a tu juicio, estos 24 puntos del presidente? Mm. Lo, lo destacable no es solo que es la marca más baja de adhesión al presidente desde el 11 de marzo del 2022, sino que también es. La más alta tasa de rechazo, 70%, y más del 70% en los adultos. Ahora, ¿qué explica la caída? Que creo yo que comienza a entrar en contradicción flagrante la necesidad de sintonizar con la preocupación de la mayoría y la mantención de la, la adhesión de la tribu. Y, y el tema del, del perro, del perro, del perro killer, eh, es un tema, era un tema, eh, si tú quieres, de, del ADN, de lo que queda de octubrismo. Y el presidente, como, como sabes, ha venido mutando vertiginosamente. Eh, pero esto representa finalmente un quiebre. Y, y puede llegar a ocurrirle lo que le ocurrió a Sebastián Piñera. Porque Sebastián Piñera cae al fondo en las encuestas cuando, cuando tú pierdes el apoyo de tus oponentes de manera categórica y, y toda la gente que es indiferente pasa a ser opositora y pierdes el apoyo de los tuyos. ¿Ah? Y, y el problema del presidente Boric es similar, en el sentido de que la mutación no convence al adversario y empieza a perder confianza en el amigo. Eh, y eso es lo que está ocurriendo. Fíjate que el mayor alza de desaprobación ocurre en el segmento joven. Y no es menor, porque precisamente el segmento joven fue el que se movilizó, el segmento joven es el que mantiene todavía algún nivel de nostalgia del octubrismo. Eh, y que el presidente se lo, se lo diga y de esa manera, si tú quieres, termina de romper con el radicalismo que es justamente lo que lo llevó a estar donde está. ¿Ah? Eh, y, y es posible que este sea un punto de no retorno. ¿Ah? Ah, sí, eh. Claro, porque, porque cuando tú empiezas a decepcionar a los tuyos, Sí, mira, sí, el, el problema básico, a mi juicio, ¿cuál es? Que nunca había habido tanta disociación en, eh, voy a parafrasear a Jackson, las prioridades valóricos y programáticas de la coalición que gobierna con el sentido común popular. Siempre hay un decalage, un, un pequeño desfase, siempre. Pero, pero yo nunca había visto un verdadero foso que separa el sentido común. De la, del mundo de izquierda radical que fue el núcleo impulsor de la candidatura del presidente Boric y el sentido común popular, el pueblo, para ser eh, claro. Y eso se manifestó con mucha fuerza, por supuesto, el 4 de septiembre del 2022, eh, pero se expresa en esto. Y el presidente, obviamente, cuando tú estás sentado en la silla presidencial, tienes que responder a las inquietudes del pueblo. ¿Ah? Y, y cuando las inquietudes del pueblo están tan distantes de las inquietudes de los tuyos, finalmente eh, le empieza a pasar lo que le está pasando. ¿ah? Y, y vamos a ver si es una tendencia... Mira, eh, revertir tendencia es súper difícil. Mm. ¿ah? Él se había quedado ahí pegado en un apoyo duro de 30 y en un rechazo duro entre 60 y 65 y de repente... Te pegas un salto a 70 de rechazo y caes bajo 25. El 25 no es una cifra menor, porque sacó 25,8% de los votos en la primera vuelta. Claro. ¿Ah? Ese es el núcleo duro, y, y, duro. Y entonces duro. tú dices, chuta, comienza a desmoronarse el. a erosionarse el apoyo en el núcleo, en, los duros entre los duros, digamos. Claro. ¿Ah? Jaime, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo primero es que. Hace que caiga tanto su aprobación en la gente de izquierda por lo simbólico que es el perro matabaco para ellos. Es más que un quiltro con pañuelo. Es el símbolo de que no hay que respetar a la autoridad ni menos el uso legítimo de la fuerza por parte de las policías y más bien es apañar la violencia como forma legítima de la acción política. Y a esa gente que hoy día son octubristas silenciados, que el presidente Valle les diga, mira, en verdad a mí nunca me gustó, en verdad esto eh, era, era eh, ofensivo. Primero habría sido bueno que lo hubiera dicho en el momento que era significativo, ¿no? que es cuando era diputado. Pero dicho ahora, para ese mundo que ya se ha sentido humillado eh, porque este gobierno ha tenido que tomar una agenda de seguridad que era la que votaban en contra apenas entraba al Congreso ni siquiera alcanzaban a leer el proyecto y votaban en contra. Entonces, hoy día tienen que hacerse cargo no solo de esa agenda de pasado, sino que además de los problemas del presente. Tienen que, en una semana difícil, tienen que decirle al general Yañez que no, o sea, que ojalá se postergue su propia eh, formalización, el Partido Comunista, en contra de eso. Eh, y, el, y después entonces el presidente Boric diciendo, mira, el perro matapaco es algo que, que no, no correspondía. Y la verdad es que varios, Frente a Amplista y, ¿para qué decir, del PC, todavía están con la morera del perro Matapaco puesta. Solo que la, están, la tienen cubierta con chalecos, digamos, pero la tienen puesta todavía. Entonces, que él lo niegue es obviamente un, una puñalada en el fondo. Se siente como que es la, la, la traición para ese mundo más radical que sigue justificando la violencia como forma de acción política. Le perdonan que diga lo que diga de Nicaragua, le perdonan que diga lo que diga de Venezuela, no se la perdonan de Cuba, y por eso es que el presidente de Cuba siempre es... Por decirlo de alguna manera, suave. Eh, y después podemos hablar de la radicalización del PC en estos últimos días, precisamente firmando convenios con el Partido Comunista, o sea, con el Partido Comunista cubano, para que la redundancia, digamos, del gobierno cubano. Eh, y entonces, el, el perro Matapaco simboliza en la profundidad de lo que fue esa movilización que no quería respetar la democracia. Y entonces, negarlo. Eh, es obviamente un, un daño y además cuando el presidente dice yo nunca lo he ocupado y empieza a salir esa foto donde sale él en el computador, con el donde sticker, abajo a la derecha tenía un sticker que es, decía el estudiante y el estudiante era un joven con una bandera negra de Chile, eh, que era la que ocupaba la primera línea, y el perro matapaco. Entonces, esa imagen estaba hecha, digamos, por, por gente como de derecha para decirle, mira, no te creemos porque tú en verdad estás diciendo que no te gustaba el perro matapaco, pero está puesto ahí, pero esa misma fue ocupada por gente de la izquierda. Diciendo, oye, a ti te gustaba el perro Matapaco y ahora estás diciendo que no. O sea, por los dos lados, como dice Pepe, se genera este, este, esta caída. Si esto se va a mantener o no, yo creo que va a depender de las actuaciones del presidente en los próximos días. Eh, hay un conflicto permanente dentro del gobierno y que se expresa además en el Congreso Nacional sobre un sector que eh, considera que ya solo el hecho de acercarse al general Yañez es un error, que había que no solo formalizarlo, sino que había que sacarlo antes. O sea, las diputadas PC que calificaron al presidente Boric de negacionista después de que él pidió de alguna manera disculpas en el funeral del presidente Piñera, que por de pronto hoy día se cumplen tres meses de su partida, lo calificaron de negacionista. Después le han hecho la vida imposible cada vez que han podido. Ahora volvieron a quedarse callados un rato. Pero cada vez que puedan, van a seguir haciéndolo, porque ahí es donde está ese núcleo más duro que siente que la violencia es legítima. Y que este gobierno tenía que hacerle un poquito de cariño. Por último, esconderlo. Pero acá eh, es como que lo puso a disposición de, eh, de, de ser sacrificado, digamos, en el altar, cuando en verdad ya había perdido muchísimo avance después de, el, el cuatro, después de septiembre del 22. Y solo para terminar, es divertida la, la frase, yo sé que algunos de ustedes la ponen al leído, porque a esta altura decía un escritor en una carta cortita del Mercurio: decía, vamos a tener que aplicarle a la Ley Chulito el perro Matapaco por maltrato y abandono. Claro, <laughs> pobre perro. Pobre perro. Iba a decir algo sobre la radicalización, radicalización del Partido Comunista. ¿Qué es eso? Qué... Sí, lo que pasa es que hemos discutido varias veces acá, y Pepe lo ha planteado muy bien, que eh, va a haber una candidatura a la izquierda del gobierno. Eh, y el presidente Boric había intentado varias veces de trazar un camino entre el socialismo democrático y a prueba de dignidad. Eh, y, por ejemplo, la declaración de Cuba, que hizo la semana pasada, va en esa línea. ¿no? Dice, eh, se debe terminar el bloqueo unilateral, criminal, dice. A Cuba, obviamente, entonces es el favor hacia el Partido Comunista. Y a continuación dice y avanzar en la democratización. Entonces, en vez de trazar un camino en medio, se da tumbos entre los dos. Y lo que ha hecho el Partido Comunista, a mi impresión es que en el último tiempo, como se da cuenta de que está esa facción más a la izquierda que aborrece del actual gobierno, porque lo considera amarillo y facho, ese sector hoy día lo que hace es ir a hacerle cariño a dictaduras asesinas y criminales como la de Venezuela y la de Cuba. Y entonces van de paseo. Por de pronto, eh, el alcalde Jaume no puede ir de paseo. No sabemos cuántos paseos ha ido para allá, ni cuántas veces ha ido para allá. si sí sabemos que el PC va de paseo muy seguido a la embajada de Venezuela en Chile, donde Arevalo Méndez va de paseo también muchas veces seguida. Y entonces se sugiere, digamos, de que hay un tipo de financiamiento, no tenemos idea, pero ahí al menos está. Van de paseo para allá y después van de paseo a Cuba a decir de que esta es una señal a sus militantes. ¿Qué es lo que están diciendo? Es la radicalización. No quieren que se les abra el flanco izquierdo, porque hay mucho más a la izquierda que el PC. No quieren que se les abra ese flanco izquierdo y dentro del gobierno están cada día más a disgusto. Eh, y sigue. es muy difícil que salgan del gobierno. Si hay algo que los puede romper, es precisamente esto, porque están en desacuerdo con que haya mayor medidas de seguridad y que se aprueben algunos proyectos de ley en el Congreso empujados por el propio gobierno. Voy, voy a eso. Pepe, eh, tenemos un problema. Clarísimo, y, y, y el crimen de los carabineros lo deja muy de manifiesto, de seguridad, eh, nuestras fuerzas de seguridad efectivamente nos están dando abasto, no son capaces de impedir una cosa como esa, pero estamos con un problema eh, difícil de resolver, yo creo que no tenemos un consenso sobre el uso de la fuerza, o sea, eh, todo este debate que hay por las RUF, las reglas de uso de la fuerza, bien o no. Da la sensación, y las polémicas que se arman cuando uno habla de este tema, es que no hay un consenso en Chile para poder usar a la Fuerza Armada en, el, en perseguir el crimen organizado y tratar de eliminar el, el terrorismo. ¿Tú lo ves así? Porque da la impresión de que no vamos a llegar a acuerdo, no va a haber un acuerdo político por el ARRUF. Yo creo que sí. ¿Que va a haber? Yo creo que el consenso es más extendido de lo que parece. Y es cierto que hay un grupo... Importante de, de la coalición de gobierno liderado por el PC y que penetra, aparte del Frente Amplio, que se opone terminantemente a generarle condiciones solamente de hacer lo que la gente, de manera casi unánime, 85%, 88%, 89%, dice que las fuerzas armadas pueden colaborar. Eh, pero obviamente la discusión es bajo qué condiciones. Claro. Y por lo tanto hay allí algunos que no están dispuestos a generar esas condiciones. Pero, pero hoy día son minorías incluso en la coalición. Y el presidente está obligado. Y la ministra del Interior está obligada a generar acuerdo con quienes puede llegar a acuerdo. Ahora eso va a implicar una tensión dentro de la coalición. Tensión que... Yo comparto con Jaime, no sé si compartes, pero yo creo que el PC no se va a ir nunca. El PC es un artista del de, de uso de las dos piernas. ¿Mm? Ellos tienen una pierna en la calle y otra pierna en el gobierno, en el poder. ¿Ah? Una pierna en la protesta y otra pierna en la respuesta a la protesta. Y, y siempre la pierna de la protesta va a ser más gorda y firme. Que eh, la otra puede que sea más engordada, pero, pero menos sólida ¿ah, que la que tienen en la calle. El eh, PC pues es un partido que le gusta el poder. ¿Y, ¿Y por qué no se va a ir nunca? Bueno, porque eh, una proporción demasiado alta de su comité central es funcionaria de gobierno. Y tú sabes, el materialismo histórico dice que la infraestructura determina la conciencia. Y por lo tanto. <laughs> Eh, no, no, creo que, eh, no creo que tomen una decisión. Final de medio. No creo que tomen una decisión contraria a, su, a sus intereses. ¿ah? Ahora, el PC está jugando un juego que le conviene mucho. El, 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 el gran beneficiado de esto, porque el PC, al revés de un gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Buscar sintonizar con la mayoría, ¿no es cierto? E intentar articular mayorías detrás de sus proyectos, etc. En cambio, el PC. Su filosofía es ser hegemónico en la minoría. Por eso, por ejemplo, se opone a las reformas políticas que eh, alienten al sistema a conformar grandes partidos que representen grandes corrientes. Porque en la situación actual de fragmentación, el PC amplifica su poder respecto de su adhesión electoral real. El PC tiene muchísimo más poder que lo que su adhesión electoral diría que tuviera. ¿Por qué? ¿Qué es Porque cuánto en el... el PC? ¿Un 7%? Un 7%. Porque en el marco de la dispersión, un partido ordenado, ¿ah? disciplinado, como ha sido el PC, aunque digámoslo eh, la reforma a la ley de partidos políticos a la que tanto se opuso Lautaro Carmona cuando éramos diputados, ¿te acuerdas tú? Eh, hizo que se le metiera dentro del PC la exigencia democrática de elecciones internas universales, nunca las habían tenido. Y entonces hoy día, para elegir el Comité Central, hay una elección universal, donde votan todos. ¿Y qué ha producido eso? Corrientes internas. Liderazgos que buscan adhesión interna. Y hoy día, por primera vez, antes cuando aparecía una disidencia en el PC, se iba. O más bien la echaba. Se ¿Ah? eh, hoy día hay una convivencia y hay tensión. Eh, es cierto que la primera vez que se eligió el Comité Central. Eh, se elegían suponte tú 70 personas adivina cuántos candidatos hubo 70, 70. ¿Ah? pero pero como decía Orwell eh, hay unos más iguales que otros claro. y, y Guillermo Teller y Lautaro Garmona salieron en el puesto 57 y 65 eh, sin embargo igual fueron presidentes reelectos como presidente y secretario general pero eso fue la primera elección y luego esto no dura mucho cuando tú metes el bichito de la democracia en una entidad que era tradicionalmente cerrada, endogámica. ¿ah? El PC es como una familia. ¿ah? Se casan comunistas con comunistas, cuesta mucho al compañero que se mete con una momia, se decía. Eh, le miraban la nuca y, le, y al, al, al cuando Neruda, por ejemplo, se separa. De la hormiguita que era comunista, lo pasan a control y cuadro, en fin, ejercen una influencia sobre la vida privada. Eh, y, y todo eso se está desmoronando. Todo eso se está desmoronando. Y el, y el PC. Eh, el PC es un partido centenario, el más, el más antiguo vigente eh, después del Partido Radical. Pero el Partido Radical está en extinción. El PC sigue ahí. En el poder. En el poder. más Ni más ni menos. ¿ah? Ni más ni menos. Eh, entonces eh, el PC como es centenario a él al, al, al PC le interesa ser un poquito más grande mañana ¿Ah? ellos vienen creciendo eligieron primero tres diputados la primera vez que ingresaron al parlamento después eligieron seis después eligieron nueve ahora tienen doce ¿ah? aunque se le fueron dos también es una, una señal claro. de democratización ¿Ah? Eso te iba a decir, porque antes eran mm. muy estrictos en quién eran los militantes PC. Exacto. Y ahora en, entraron algunas personas como posterior, digamos. Claro, o sea, como claro. que adscribieron al PC después. Claro. Marisela, por ejemplo. Marisela Santibáñez, que salió del PC. Claro. Entró. Eh, entró, claro, claro, porque de hecho entró con el, el PPD, si no me equivoco, al principio. No. Era independiente. De, por MEO. Perdón, claro. por el el PRO. Pro. Eh, y, y, y luego finalmente terminó en, en la bancada, pero siendo militante del PC. Y ahora sale de ahí. Eh, y. Hay otra diputada que es por Coquimbo, que tiene la dificultad, digamos, de que el senador de Coquimbo es PC. Entonces, se generan estas rupturas internas a tal punto que una sale, digamos, y sale diciendo que no hay democracia interna. Bueno, te <laughs> <laughs> hubiera dado cuenta un poco antes, digamos, pero, <laughs> eh, pero, pero efectivamente sale diciéndolo, lo cual ya implica que hay, hay un. un esa, por eso yo decía yo que ellos necesitan fortalecer su ala más dura, y, y de ahí creo que se explica. Eh, estas críticas en el último día al presidente, estas visitas digamos tan cariñosas a eh, Cuba, a Venezuela, y que después firman aquí mismo en Chile este pacto, digamos, de traspasarse información y una serie de otras cosas que es para ellos, control de cuadro, pero al mismo tiempo capacitación que sí. van a hacer a Cuba y a Venezuela. Hola, perdón, ¿Qué, qué? Per, per, perdón, sí. pero, y eso pagando el costo, porque. Eh, yo no sé si has visto las encuestas que miden eh, valoración de presidentes de América Latina sí. y del mundo. ¿eh? Sí. Eh, Maduro está en el fondo de la tabla con más del 90% de rechazo. Internacional, claro. ¿Ah? Sí. Eh, aquí, en Chile. Ah, en Chile. No, no, en Chile. Los chilenos, más del 90% tiene una imagen muy negativa de Maduro. Y por tanto, para cualquiera que quiera ir a elecciones, Crecer, sintonizar con electores, en fin, es un pésimo negocio. Sin embargo, cuando a ti se te acaban la, lo, los principios programáticos, o se te acaban en el sentido de que es difícil contrastarlo con lo que haces en la realidad, ¿ah? eh, te, te aferras a, lo, a los símbolos. Claro. Bueno, ah. es que ahí está la pregunta, que les tengo la pregunta final. Eh, porque después nos quedamos en el off-the-record, digamos, pero para, para todo público. La pregunta final, ¿qué debiera hacer y qué va a hacer el presidente Urich? Porque efectivamente, como dice Pepe, algo se quebró en estos últimos días, esta semana, y el presidente quebró, se empezó a desfondar. Pepe decía, podría pasarle al presidente Piñera que se desfondó completamente, que llegó al 6%, no sé. Eh, entonces, ¿qué debiera hacer? Él debiera tratar de recuperar el 30%, recuperando el discurso de izquierda, o debiera seguir centrándose, por así decirlo, para, un poco lo que le, le, le recomendaba a Felipe González, digamos, pasarse a la socialdemocracia para que con eso fuera un público más amplio. ¿Qué crees tú que va a ser y qué crees tú que debiera ser? Bueno, Gonzalo Víctor dijo que ya era socialdemócrata. Sí. Eh, así que me imagino que lo habrán conversado. Eh, es una buena pregunta porque va a tener de esas dos visiones. Es decir, van a haber algunos que le van a decir, presidente, usted necesita ir a recuperar y por tanto tiene que buscar alguna buena excusa para ir a pelearse con los fachos. Eh, dígase, cualquier cosa que vaya más allá del PPD, digamos. Eh, cualquiera, digamos. Eh, y, y que alguna circunstancia lo amerite. Y yo creo que han tratado de hacer un poquito eso. El, el poste NADE eh, es, es algo también, el, el, cuando va y critica, en la misma NADE no lo hace. Cuando hace esta diferencia entre el discurso de Carental eh, el y el de, de Mehues, eh, que no, no <coughs> menciona a <coughs> Ricardo Mehues, sin embargo, después en la entrevista a la Archi ya lo conoce nombre apellido, ¿no? ahí, ahí hace sí la diferencia. Entonces, me parece que es una manera de enfocarse en que allá nuestro, están nuestros adversarios. Y para eso es muy eh, coincidente con la ministra Jara diciendo que hay que aprobar la reforma de las pensiones y hay que aprobar además la reforma tributaria eh, y que no se entendería que eh, lo, los ricos básicamente no, no solamente no quieran pagar mejor, sino que no paguen impuestos y además no quieran subir las pensiones. Entonces, ese discurso han tratado de muchas veces hacerlo para que teóricamente la opinión pública presione a la oposición y entonces se vea forzada a aprobar su reforma. Pero no le funciona sistemáticamente porque tienen un problema muy grande, que la reforma es mala. Y la reforma no la quieren las personas, inclusive los propios. Entonces él no, no, no le funciona. Entonces va a tratar de buscar alguna excusa, creo, para ir a entrar allí. O sea, ¿tú crees que va a arrancar El, para la izquierda? Y mi presión es que o se va a quedar tal cual como está durante un rato o va a arrancar hacia la izquierda. Eh, y entonces Bien. vamos a ver parte de ese discurso. La RUF es una, la, la, la regla de uso de fuerza. Creo que es un, es un mal elemento para arrancar hacia la izquierda eh, porque son confusas. El diputado Alejandro lo decía muy bien el otro día: que decía, mira, la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista creen que están legislando una regla de uso de fuerza como si esta fuera una manifestación pacífica, digamos, en la calle, en donde viene alguien y tiene que primero decirle a través de eh, elementos sonoros, eh, elementos lumínicos, después a través de agua, después a través de gases, después preguntarle y después recién ahí con balas de salva, y después, o sea. Previa, previa identificación si son bueno, migrantes... Bueno, claro. claro, la identificación de otro lado. Entonces, imagínate, <laughs> ya la llevamos, llevamos, o... Vamos como en siete pasos y al infante marina que se enfrenta en la mitad de las balas de guerra, olvídate. Vos. O sea, entonces, por un lado, unos piensan que están legislando esto para ver lo que pasa en Cañete y otros piensan que están legislando para una protesta que, hacen, eh, que hace la fecha. Entonces, no, no funciona ese mundo en una legislación. Entonces, la, la RUF... No van a ser el lugar para arrancar hacia la izquierda. Yo creo que va a ser una cuestión más bien discursiva, eh, basada en alguna excusa de algo que pueda pasar que todavía no sabemos exactamente qué. Pepe, ¿para dónde va a arrancar? ¿Para dónde va a ir a recuperar lo perdido? O sea, vienen elecciones. ¿Mm? Elecciones que antes, en los gobiernos normales, eran la única elección que experimentaba un presidente. Pero eh, la primera. Digamos. Los cientistas políticos la llaman elección de medio término. Mid -term, Siempre claro. cuando hay una elección de medio término, buena parte de los electores la usan no para votar lo que se vota, sino para expresar su apoyo o rechazo al gobierno de turno. Entre paréntesis, los últimos cuatro gobiernos han perdido las elecciones municipales. ¿Mm? No será esta la ocasión en que ocurra <laughs> algo distinto. ¿Ah? Eh, el presidente... El presidente va a perseverar en, eh, en lo que nos ha tenido acostumbrados durante todo este tiempo. ¿Ah? Dando, dando señales en ambas direcciones sin eh, sin tomar una decisión clara. Porque él tiene en la cabeza, creo yo, no es que sea mentalista, pero pero tengo la impresión más bien de que él se va a reencarnar en el futuro. Y va a intentar eh, volver o volver a ser protagonista. Eh, lo ha dicho además explícitamente en una coalición grande de centro izquierda. Y tiene razón Felipe González, aunque lo denosten lo, los compañeros de Boris eh, Él se va a reencarnar como un líder de centro izquierda. Y ¿Pero ese tránsito y, va a partir y, ahora? Y ese tránsito partió ya hace rato. Pero partió vacilante, partió porque, bueno, porque tiene la coalición que tiene, es heredero del pasado reciente del que es heredero, tiene los compañeros de ruta que tiene, tiene al Partido Comunista que en el marco de la dispersión interna de su coalición es el partido más fuerte, eh, y por lo tanto no está fácil la cosa, ¿ah? por decirlo eufemísticamente. Eh, pero yo, yo creo que él, él, él tiene la vista puesta en esa dirección. Y tiene las dificultades que te estoy señalando y por lo tanto no va a tomar un rumbo definido. ¿Ah? Eh, si toma, si, si tuviera unas escapada hacia la izquierda, eh, bueno, va a terminar perdiendo las elecciones de manera flagrante. La pregunta clave va a ser, y eso está en discusión hoy día ya, si el oficialismo va a tener un candidato presidencial común o va a tener dos candidatos presidenciales, eh, yo cada vez veo más difícil que tenga uno, por lo uh -huh. mismo que estamos hablando. Claro. Y por lo que te decía la otra vez, cuando tú no tienes, cuando tú tienes la victoria, para decirlo eh, suavemente, cuando, cuando los partidos olfatean el poder que viene, eh, bueno, se sacrifican, son generosos, en fin, porque bueno, hay un objetivo que está ahí, pero cuando ven la derrota, se dedican a disputar el futuro. ¿Qué es lo que hizo? Te contaba lo que hizo Piñera, el ex presidente Piñera, cuando vio que Lavín, que estaba muy fuerte respecto de él, pero no le iba a ganar a Bachelet, y por lo tanto los samuráis que estaban en el Consejo General de RN esperando para llamar a Lavín. A, al, al Diego Portales para ser proclamado, tuvieron que llamarlo para decirle mejor no venga porque acaban de proclamar a, a Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera, su único objetivo era ganarle a la BIN porque lo que estaba en disputa era la candidatura del futuro. La siguiente. Bueno, entonces eh, yo tengo la impresión de que las condiciones del oficialismo para ir detrás de una sola persona eh, están muy difíciles. Y bueno. por lo tanto. Es salvo bien que, probable que haya, salvo que creo yo, la, la amenaza sea tal que recurran a Michelle Bachelet. Con ya claro, lo que, que, con, lo que, per, con lo que sabemos ya de, claro, la o sea, que y, y Michelle Bachelet es una especie de atrás sin golpes, ¿ah? Exacto. Claro. Es decir, eh, primero no disputa liderazgo porque sería una candidatura terminal. Segundo, salva los muebles comunes. ¿ah? tienen un resultado parlamentario digno, ¿ah? Eh, y tercero, bueno, está eh, te escrito quién es el que viene. Claro. Y de por forma, lo tanto, el interés de la presidencia de Bolivia, en esas claro. circunstancias, claro, puede ser y, para además, ganar mira, tiempo. Y, y podríamos hacer una tarea para la casa después, pero imagínense que eh, terminara el gobierno, eh, to, todo lo demás constante, ¿eh? o sea, si, si sigue exactamente igual y vienen las elecciones municipales y etcétera, y, y termina el gobierno en, en marzo del próximo año, ¿qué cosas habría aprobado en su mayoría este gobierno? En términos legislativos. Por lejos, materias de seguridad. Sí. Después, que otras reformas así como súper grandes hubiera hecho? Ninguna, eh, salvo echárselas a ISAPRES, digamos. Eh, baja, la, la economía la baja, no mucho crecimiento, o es sea, una cuestión media, mediocre, eh, pero, como dice Pepe siempre, no era lo que pensaban ni sus opositores ni sus seguidores, <laughs> y entonces finalmente es como una socialdemocracia no 2.0, como 1.5. Eh, y entonces, obviamente, lo que quedaría después es renovarla para que sea una cuestión nueva. Entonces, me, yo creo que en eso Winter tiene razón. Eh, para la imagen de ellos, ya es socialdemócrata. Ya es socialdemócrata claro. Y además, encima, negando al perro Matapaco, es que bajó de los puntos que bajó. Bueno, Pepe Out, Jaime Belolio, Política para Adultos. Muchas gracias. El libero, la realidad, como no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red lídero.